Aquí comienza su noticiero CMG, con la veracidad y la información de los sucesos de Magangué y la región. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero CMG. Damos paso a nuestros titulares. Habitantes de tres corregimientos bloquean carretera nacional. Capturados tres integrantes de la banda Los Sateros. Aposucre reveló hoy los socios de la empresa del Chance. Conductores afectados por bloqueos de vía. Alerta roja en Córdoba por inundaciones. Salud, vida y vigor. Hoy, hongos. Noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. Habitantes de tres corregimientos diferentes bloquearon la carretera nacional exigiendo el arreglo de la malla vial. Con una protesta pacífica, habitantes de tres corregimientos bloquearon la carretera nacional a la altura del Colegio Mao, a esos de las 6 de la mañana, donde exigía la presencia del alcalde Marcelo Torres. Los manifestantes, quienes reclaman que las vías para ingresar hasta sus corregimientos se encuentran en mal estado y que están a punto de quedar incomunicados con Magangué. Estamos aquí protestando porque nuestra comunidad hace muchos años no tenemos vías. Se nos dificulta los enfermos, la salud, los niños para ir al colegio, las personas adultas, y necesitamos por favor que el señor alcalde nos visite, vea, así como fue cuando fue a hacer la entrevista, la campaña. Necesitamos, porque nuestro corregimiento tiene 3.000 habitantes, a 10 kilómetros de la carretera principal y no tenemos vía. Es injusto lo que están haciendo con nosotros. Reclamamos nuestros derechos y le exigimos a la administración municipal nos solucione este problema inmediatamente. Y si no nos soluciona el problema, seguiremos haciendo la marcha, exigiendo nuestros derechos. Mentira, porque ya estamos cansados de tantas mentiras, compañero. Compañero, esta es una marcha pacífica y nosotros nos vemos aquí hasta que no venga el alcalde y nuestros problemas sean solucionados. Venimos de la aventura con hambre, con barro y todo, y aquí estamos presentes, compañero. Para que exigiendo la presencia del alcalde y solidarizándonos con la gente de la aventura para que le solucionen la cuestión de las vías y inclusive las mismas calles de Nequén que están en pésimas condiciones. Que en todos los últimos años lo peor es esta situación que tenemos. Las calles demasiado malas, invivibles, y la vía de la aventura no se puede llegar absolutamente de ninguna manera. Así que hermano, pedimos la presencia del alcalde y que nos venga a solucionar los problemas, o nos diga algo tan siquiera ese hombre, que se haga presente. Fueron capturados tres integrantes de la banda Los Sateros. Las unidades adscritas de Investigación Judicial Sijín Bolívar, en la aplicación de los procesos de prevención de delitos, contravenciones y educación ciudadana, incrementó planes masivos de judicialización que permitieron lograr la captura de tres integrantes de la banda delincuencial de Los Sateros, logrando a su vez su desarticulación en el municipio de Calamar, quienes están sindicados del robo a empresas transportadoras de alimento. El coronel Jorge Octavio Vargas Méndez informó que la banda, que era integrada por Ney Alfonso León Álvarez, el Caracortá, de 36 años de edad, Eduardo Luis Jiménez Olivero, el Gordo, de 22 años de edad, Eduardo Felipe Ortiz Mendoza, el cantante, de 28 años de edad, habían intimidado y atracado con arma de fuego a los diferentes comerciantes, tenderos, estaciones de servicios, buses en las vías del Atlántico y vehículos distribuidores de alimentos para despojarlos del sustento obtenido por las ventas y las diferentes actividades diarias que realizan. Aposucre reveló hoy los socios de la empresa del Chance. Joaquín García Hernández, representante legal de Aposucre, empresa a la que ayer le fue adjudicado nuevamente el manejo del Chance, reconoció que Enilce López y su hijo, el senador Héctor Julio Alfonso López, fueron socios de las apuestas y que ahora la participación es de Julio José, un hermano del congresista. Es socio de esta empresa desde antes de ser representante a la Cámara. Desde antes de ser representante a la Cámara, no es ahora que es senador, desde antes de ser representante es socio de la empresa. ¿Aún es socio? Ya vendió su acción. ¿Hace cuánto? Hace 20 días, un mes, nos dieron el Chance presionados por la mafia. ¿Cuál mafia? ¿Es que acaso la gente de Sincelejo no me conoce a mí?
¿Por qué? Porque esto es mío, esto lo hice yo. Visiblemente conmovido, el gerente de Aposucre negó que haya existido mafia detrás de la adjudicación del juego de azar. Y pongo mi vida al escrute de quien quiera hacerlo, pública y privada. Si hay alguien que levante el dedo para poderme indicar a mí cualquier falta. Tengo 90 años, tiempo suficiente para que se hubiera dicho todo malo que he podido hacer. Desde hoy, Aposucre retomó las ventas del chance hasta el 31 de agosto del año 2018 y durante esos 5 años tendrá que aportarle a la salud del departamento cerca de 7 mil millones de pesos. Los conductores fueron los más afectados con el bloqueo de la vía. Conductores de vehículos de servicio público y particular fueron los más afectados por el bloqueo en la carretera nacional, ya que a tempranas horas se desplazaban hasta diferentes ciudades de la costa atlántica. El bloqueo, que demoró aproximadamente 5 horas, donde pasajeros y conductores tuvieron que esperar hasta que una delegación de los manifestantes llegaran a un acuerdo con la administración municipal. La negociación entre manifestantes y la administración dejó como resultado el levantamiento del bloqueo, pero estos manifestaron que si el alcalde no cumple nuevamente, saldrán a bloquear la vía. ¿Para Elise Turizo? ¿Para dónde iría? Barranquilla. ¿Está bien afectado por esto? Claro, pero de todos modos pues hay que esperar y la gente tiene razón porque la administración tiene los corregimientos muy olvidados, entonces hay que esperar, hay que tener calma. Vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos con más de su noticiero CMG. No se olviden apoyar a la comunidad de Emaús entrando a la página web www.acienciacierta.gov.co. Vamos con nuestro panorama internacional con los servicios y la autorización de la Deutsche Welle alemana. Bueno, mientras un ataque militar se mantiene en suspenso, la ONU revela este martes una escalofriante cifra. La violencia en Siria ha dejado más de 2 millones de desplazados. Hablamos de gente que huye tras perderlo todo. El drama humano es el tema que desarrollaremos en nuestro segundo bloque del journal. A todo esto, otro suceso que da cuenta de la tensión que vive la región de Oriente Próximo por estos días, el lanzamiento este martes de 2 misiles por parte de Israel. Sí, Tel Aviv informó poco después, tras el lanzamiento, que había lanzado un misil en el marco de una maniobra conjunta con Estados Unidos para probar su sistema antimisiles. El ejército no hizo declaraciones acerca del segundo misil. El ministro de Defensa, Moshe Yalon, dijo que Israel continuará ejecutando este tipo de pruebas ya que las considera necesarias para la seguridad del país. Bueno, y Francia es el otro país cuyo presidente quiere concretar un ataque en Siria. Actualmente François Hollande busca apoyo ante la Asamblea, pero también entre los estados vecinos para la misión. La crisis siria fue tema en la visita del presidente federal alemán en París. Es la primera visita que un presidente federal alemán hace a Francia en 17 años y la unidad de intereses ha sido el denominador común. Sin embargo, ante la crisis de Siria, el presidente alemán Joachim Gauck reiteró la postura de su país de no apoyar la intervención militar. París recibió con pompa al presidente alemán Joachim Gauck. El presidente galo François Hollande y Joachim Gauck quisieron dejar claro que se entienden bien. Pero la visita se produce en un momento en el que el presidente Hollande busca aliados que apoyen a Francia en la cuestión de la intervención militar en Siria. Si hubo una masacre con armas químicas y el mundo entero está informado sobre esto, si existen pruebas y se conocen los culpables, entonces tiene que haber una respuesta. Francia busca apoyo, pero Alemania prefiere mantenerse en un segundo plano en esta cuestión. El presidente alemán Joachim Gauck no puede inmiscuirse en la política de Alemania, pero se pronunció sobre el tema. Muchos de ustedes ya saben que Alemania tiene una forma de actuar diferente de la de Francia y esto se debe a razones históricas. Sin embargo, subrayó que Francia y Alemania defienden los mismos valores fundamentales. We'll be right back.
seguimos con nuestro panorama local. La suspensión del fluido eléctrico los días sábados en el sector donde funciona la Universidad de Cartagena, en Camilo Torres, llevó a los estudiantes a bloquear la carretera nacional. Los estudiantes abandonaron los salones de clases debido a que la empresa Electricaribe suspendió el servicio para realizar poda de árboles en la vía que conduce al barrio San Pablo, Camilo Torres. Una hora después, los estudiantes bloquearon la vía con carretillas, con ramas y piedras con el fin de protestar pacíficamente para exigir el restablecimiento del fluido eléctrico o la presencia de un funcionario de la empresa de energía. Según los estudiantes, hace 4 sábados no reciben las clases programadas para ese día por falta de energía eléctrica, a pesar que habían llegado a un acuerdo con Electricaribe. Por esa razón, decidieron bloquear la vía. Camiones, buses departamentales y vehículos particulares quedaron a un lado de la vía a la espera que culminara la protesta de los estudiantes, mientras que los pasajeros de estos vehículos decidieron pasar el bloqueo de a pie para no aguantar las horas que demoró la manifestación. Salud, vida, vigor y vitalidad. Hoy los hongos. Las infecciones por hongos en la piel son muy comunes, pero son bastante difíciles de detectar. Los hongos en la piel producen picazón e incluso descamación. Algunas veces, la zona afectada se pone de color rojo, lo que lo hace que los hongos se confundan con una simple erupción cutánea. Dependiendo de la situación donde ocurra en la zona, hay ciertas predisposiciones. Por ejemplo, a nivel de los espacios interdigitales, es la humedad. Entonces, muy importante, por ejemplo, más que todo en los pies, después del baño, secarse bien con papel higiénico, para que no quede húmedo, porque la parte húmeda, la piel es más blanda y el hongo aprovecha y se da la micosis. Botas húmedas que lleven a, o por el sudor, pueden llevar a hongos también en las uñas. Es frecuente, depende de la labor, hongos en las ingles. Se llama tiña cruris, más que todo, por ejemplo, los conductores, por el sudor, por el motor tan cerquita. La mayoría de las causas de hongos a nivel vaginal es por la humedad natural de la vagina. Pero hay que tener muy presente una mujer que le den hongos, que se hizo el tratamiento y volví le dio, pensar en una enfermedad como la diabetes, que puede estar llevando a que predisponga a la recurrencia del hongo. Cablemac Telecomunicaciones tiene el mejor regalo para ti, 87 canales más un mega de internet por solo 79.600 pesos. Cablemac Telecomunicaciones, tu mejor compañía. Vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos con su noticiero CMG. Continuamos con su noticiero CMG, damos paso a nuestro panorama regional. Se presenta una alerta roja en Córdoba por las inundaciones y por el crecimiento del río. La alerta roja en la subregión del San Jorge se extiende a los municipios Montelíbano, La Partada, Buenavista y Ayapel por los incrementos de los ríos San Pedro y San Jorge. Se presentaron unas pocas viviendas que sufrieron afectaciones, pero afortunadamente hacia las 11 de la mañana los niveles del San Jorge empezaron a descender levemente. Los primeros desbordamientos se registraron en Puerto Córdoba y Montelíbano, donde las autoridades realizan monitoreos. Está lloviendo mucho y la sedimentación que tienen más de 100 dragas que hay en el río San Jorge a la altura del corregimiento de Picapica nos tiene muy preocupados. En la cuenca del Sinú también se registran alertas, principalmente en Lorica. El río Sinú, como todos sabemos, es un río que está hidráulicamente controlado por el embalse Urrá. El embalse Urrá de los últimos 21 días está operando con 3 y con 4 turbinas. Para atender oportunamente posibles inundaciones, las autoridades ordenaron activar los comités de emergencia.
Un compacto grupo de estudiantes asesorados por un célebre colectivo de escritores y docentes adscritos a la institución educativa Luis Patrón Rozano confeccionaron, escribieron y realizaron el lanzamiento del periódico pedagógico, cultural y literario Investigando. El acto de lanzamiento se cumplió en la sede del Club de Leones local, en donde gran parte de la comunidad educativa luparista se dio cita en tan importante ocasión. El tabloide está dirigido por el licenciado Wilfrido Polo Castro, contando con el apoyo editorial y creativo de un excelente colectivo de sus colegas. En su edición de lanzamiento, el rotativo luparista presenta como centro de impacto visual un artículo del periodista y escritor toludeño Nicolás Contreras Hernández, destacando en la primera página la investigación como búsqueda o indagación, en donde se destaca este trinomio de acciones como la más preciada dote intelectual de los seres humanos. En las páginas interiores se observan trabajos sobre la corrupción en el puerto toludeño, la tradición con las calles de mi pueblo, páginas de entretenimiento y exquisitos poemas. Aquello que se investiga y no se publica no sirve o no se conoce. La historia de Tolú hay que venir divulgándola, porque para ser uno de los pueblos más antiguos, esto hay que conocerlo. Tolú está leyendo su cotidianidad. Ahí vamos a encontrar literatura, vamos a encontrar pedagogía, vamos a encontrar cultura. El comité editorial está conformado por la poeta Alexandra Adres, por el profesor Francisco Atencia, Francisco Huelva, que es nuestro rector. La justicia indígena condenó a 72 horas en el cepo a este menor luego de haber sido sorprendido cometiendo un hurto en una vivienda del barrio El Jordán de Sincelejo. Cogieron dentro de la casa al señor José Hernández hurtando un computador y un celular. Nosotros pues acá buscamos de darle consejo de que pues es un jovencito que salga adelante para que no, pues para que de pronto mañana pasado no aparezca muerto por ahí. Las autoridades del cabildo indígena Iguja Huachí tienen castigado al menor porque aseguran que no es la primera vez que lo sorprenden robando. La comunidad pues lo captura, nosotros como cabildo indígena lo apresamos, la ley y la policía pues también llegó en el momento porque pues la comunidad lo iba a lincharlo. El menor estuvo a punto de ser linchado por la comunidad, quien fue alertada por parte de las víctimas. Habitantes del sector hacen un llamado a la policía de infancia y adolescencia para que se apersonen del caso, porque temen que el adolescente siga delinquiendo. Esto ha sido todo por hoy y recuerden que entre todos haremos de Magangue la ciudad que nos merecemos. Que pasen una feliz noche.